Me despertó la policía como a las 4 de la mañana, que habían entrado maleantes al negocio. Rompieron la puerta, cerradura, todo eso, desornearon un poco, pero no se llevaron nada. No suelo dejar plata en el comercio. ¿Nuevamente no se llevaron? No, gracias a Dios, no. Digo, soy muy creyente en Dios y en Dios me cuido, porque tengo muchas cosas de valor para... Y se lo hubiesen llevado, pero no se lo llevaron. ¿Ya le pasó alguna vez esto? No, no, es la primera. Pero ahora voy a tomar otro tipo de recaudo. Voy a poner rejas. Bueno, pensaba que estábamos en el Río Grande de antes, pero ya no es así. Resulta que alrededor de las 3:40 horas, jurisdicción de la Comisaría Primera, un móvil en prevención se percató de una abertura del comercio Sabri, que es una peluquería, está en Bilbao 244. Constató la puerta principal forzada, así que se contactaron con la propietaria, verificó, no le faltaban elementos. Así que bueno, se le tomó la denuncia correspondiente y se iniciaron las actuaciones de rigor, que son de estilo, con intervención del juzgado de instrucción número 2. Casi una hora más tarde, el mismo móvil en prevención de la Comisaría Primera detectó en otro comercio que la abertura estaba forzada. Así es que se constituyeron ahí en Irigoyen 303, que funciona una panadería, nombre Violet, donde sí habían ingresado. Y el propietario se hizo presente en el lugar y verificó que le faltaba dinero en efectivo de la caja guardabilletes, alrededor de 1.700 pesos, algunas bebidas alcohólicas, creo que eran cervezas, y paquetes de salchicha. Personal de policía científica trabajó en el lugar, rescató algunos indicios, algunos rastros útiles, de algunas pisadas. Y bueno, se hace todo el relevamiento correspondiente por parte de la comisaría en búsqueda de cámaras en la zona y bueno, y todo el tratamiento de rigor que se da en estos casos. Estarían inicialmente o primariamente estarían relacionados por la modalidad del forzamiento en la abertura, es decir, utilizaron algún elemento similbarreta para ejercer trabajo de palanca en ambas aberturas, tanto en el comercio, en la peluquería, como en la panadería, ¿sí? Primariamente habría relación y aparte por la cercanía. ¿Los lugares contaban con cámaras de seguridad? No, los comercios no contaban. O sea, uno de los comercios tenía instaladas, pero no estaban funcionando.